Hola y bienvenidos a Ichiyo no Kan Oriente, tu anfitriona Princesa Gary. Pues tenemos un programa muy importante, hablar de los budistas, de algo llamado Sarira, que es de interés y sobre todo porque hace un ratito que no les pongo temas. Y este es uno de los que me gustaría hablar aquí con ustedes. Resulta que son reliquias de los monjes budistas después de que hacen la cremación. Uno se esperaría que los enterraran como uno piensa, y es una historia totalmente diferente y es la que yo te vengo a platicar el día de hoy. De hecho, la tradición budista ha asegurado que los monjes en su cuerpo van acumulando una sustancia que la gente común y corriente, o como tú y como yo, no poseemos. Esta aparece dejando estos residuos cuando queman a los monjes y se presentarían bajo la forma de piedras preciosas o perlas. Esto asegura que esta sustancia es un producto que se acumula de otras dimensiones y que definitivamente no serían de este mundo. Para que te des una idea, te voy a poner una lámina que vas a decir, ah caramba, ¿cómo es eso? Pues más o menos las tenemos representadas aquí. Más o menos así sería como se vería el asunto. Estas piedras o perlas reciben el nombre que te acabo de comentar, Sarira Orringensis. Estos estudios son los pocos realizados sobre este fenómeno. Algunas fuentes afirman que incluso la naturaleza de las sariras no se ha comprobado debido a su rareza, y ahí son consideradas como objetos sagrados. Eso es lo que se dice la tradición. Pero el físico William A. Tiller de la Universidad de Stanford y su equipo de investigaciones las han estudiado. La energía circundante que hay de estas sariras. Asimismo, también la doctora Nisha J. Manek ha escrito un informe que se ha presentado en una conferencia anual que se hace de hacia la conciencia de la ciencia en la Universidad de Arizona, y esto lo hicieron en el año 2012. Es más, tengo otra imagen interesante que me parece de esto, que yo dije, sí, hay que platicarlo con los de Ichiyo no Kan Oriente para que se den una idea que también hay muchas cosas que nosotros no comprendemos. Y la doctora Manek, que no es budista, completó las prácticas de su especialidad en la Universidad de Stanford y ha trabajado en la clínica Mayo. Ahí explicó lo sentido al contraste frente a estas sariras. Y entonces ella dice, te cito textual, en el centro de mi corazón sentí una radiación tangible de energía que fluía de las reliquias, era muy íntimo y personal, sin embargo transmitía una inmensa sensación de unidad para con todos y con todo, no se puede comparar con otras experiencias ordinarias. ¿Qué es lo que nos está diciendo con esto? Que aunque tú te pongas a practicar meditaciones y demás, tienes que tener una educación desde niño sumamente diferente para crear esto que te vengo a traer. No cualquiera que se siente, diga, ay, me voy a poner a meditar y a tranquilizarme y a contactar quién sabe qué tantas cosas. La cosa no va así. Yo les digo que a veces este tipo de cosas nos deja sorprendidos, porque es gente que está preparada desde que nace, o desde niños se los llevan a practicar para ser monjes budistas, y ahí está lo que te estoy diciendo de las Sariras. Les digo, ya cualquiera puede poner una camarita de internet y ponerse a decir que sabe las gran meditaciones porque leen 1 o 2 libros, o porque siguen ahí enseñanzas, y nunca van a lograr lo que hacen estos monjes budistas. Eso también es una realidad. Los investigadores utilizaron métodos desarrollados por Tiller para medir de forma objetiva y sin fanatismo lo que Manek había percibido de manera subjetiva como esta energía que emana de estas reliquias. Tiller se encuentra estudiando el impacto físico que tiene ya la conciencia humana. Él postula que existen 2 clases de sustancias. Una nos permite percibir nuestros sentidos convencionales, olfato, gusto, tacto, lo que ya sabemos. La percepción que se produce también a nivel atómico molecular. La otra clase de sustancia que él dice existiría en el espacio comprendido entre átomos y moléculas. Pues espero que esté quedando claro. Por lo general, nosotros no seríamos capaces de percibir esta clase de sustancia que Tiller describe como un estado de energía termodinámica, libre y poderosa. Este investigador cree haber encontrado una manera de detectarla, pero solo cuando se superpone o va interactuando con la parte eléctrica de un átomo o una molécula. Tiller defiende que la intención humana activaría una especie de sustancia intermedia llamada deltrons. O sea, estamos hablando de una cosa aquí ya más científica, que esto facilita la interacción entre estos 2 tipos de sustancia. Tiller y Manek aseguran que las reliquias budistas se hallan rebosantes, lo que vendría siendo teniendo nosotros esta voluntad humana. Más interesante. Y te cito textual lo que dice mientras te muestro otra imagen interesante de esto, que es esta, para que vean que cuando las personas tienen una alta conciencia no necesitan decirlo, lo dejan en testimonio después de su muerte. Dice, aunque no podemos considerar que estos objetos posean conciencia, no hay duda de que un aspecto de la conciencia queda impresa en este tipo de objetos. En el caso de las reliquias de Buda, el bombardeo hace una reverencial de cientos de años que ha quedado impreso en ellas. Muy interesante lo que pueden hacer estos budistas cuando realmente están en esos estados, ¿no?, que ellos hacen, y que pues va a resultar difícil alcanzar algo así si no te preparas desde muy chiquito, o alguien no te lo enseña bien fundamentado desde chico. El informe asegura que si no hubiera respeto o amor, las reliquias se desvanecen. También descubrieron que las moléculas y átomos que ocupan en el espacio alrededor de las reliquias se ordenan de forma más coherente. Hasta el día de hoy, lo que te conté de la Sarira es un misterio, y resulta más que evidente que la cremación humana común no ha dejado rastro de esta sustancia. No se ha podido demostrar de modo definitivo la naturaleza de la Sarira ni su procedencia real. Y bueno, vamos a decir que también hay su negocio, y en páginas de internet podrías encontrar estas cosas de las Sariras, y pues una pequeña colección, te digo, de estas que han arrojado los monjes, digámoslo así, se puede vender hasta por $4,000, pero lo que dice Tiller y Manek, que las Sariras pueden albergar cierta energía que puede proyectarse en parte a los fieles y se puede afectar o puede alterar la conciencia, así es que aguas que puedan comprar este tipo de cosas. Pero sí te traigo algo que es muy interesante y que a mi punto de vista, pues el ser humano puede lograr cosas grandiosas si de verdad lo aplica, si de verdad es una persona que sigue este tipo de enseñanzas y no porque sea cualquier atolondrado o atolondrada que te ponga a hacer meditaciones a lo loco. Por eso les digo que hay muchos templos budistas donde pueden seguir estas enseñanzas y estas filosofías de forma correcta. Y bueno, esto fue todo por este tema, que espero que te haya gustado, que tengas un buen día, una buena tarde, una buena noche, donde quiera que veas este video. Inscríbete, dale clic a la campanita, vamos subiendo y eso está bien, porque quiere decir que te ha interesado todos los temas que he traído. Y sobre todo el espectáculo de Asia no va a dejar de existir en este canal. Y bueno, por mi parte es todo y bye bye.